Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de nuestro canal para abordar esos temas de importancia para los habitantes de la ciudad-región. Hoy un tema que ha sido noticia nacional e internacional, el que tiene que ver con la firma del nuevo acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Un nuevo acuerdo al que se llegó después de que los colombianos o una parte de los colombianos decidieran en las urnas votar no en el plebiscito. Una votación que estuvo muy reñida frente a los que decidieron por el sí, pero que finalmente tuvo una leve ventaja con los del no. Eso llevó a que nuevamente se reiniciaran esas negociaciones en La Habana, Cuba. Se informó hace pocos días de que se había llegado a un nuevo acuerdo y pues ya finalmente en el Teatro Colón de Bogotá se ha dado la firma de ese nuevo acuerdo de paz. Vamos a conocer, a adentrarnos, a profundizar, a analizar cuáles son, digamos, esos cambios sustanciales de este acuerdo, cuáles de esos cambios tienen que ver con las propuestas que habían hecho algunos de los sectores que se opusieron inicialmente al acuerdo inicial, valga la redundancia, y por supuesto también vamos a tratar de entender algunos de los puntos que han sido álgidos, que han sido coyunturales en todo este debate que se ha dado en los últimos años, pero sobre todo en este 2016 en el país. Hemos invitado a la doctora Gloria María Gallego, ella es profesora de filosofía del derecho, es directora además del Grupo de Investigación, Justicia y Conflicto de la Universidad EAFIT. Doctora, muchas gracias por estar nuevamente en Telemedellín. Es un gusto enorme venir a participar en este debate. Muy formal. Muchas gracias. También hemos invitado al doctor Francisco Cortés, es el director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Doctor Cortés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar acá hablando de este tema. Muy formal. Nos acompaña también el señor Jaime Mejía, él es concejal de Medellín, además es abogado y especialista en gobierno público. Concejal, gracias por estar en Telemedellín. Oscar, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes. Y para los panelistas que hoy nos acompañan, muy contento de estar acá para analizar este tema que hoy nos cita. Muchas gracias. Y también nos alegra mucho tener, tener con nosotros a Isabel Mejía Gutiérrez. Ella es estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín, pero al mismo tiempo es integrante del Movimiento por el No. Isabel, gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenida. Gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes acerca de este tema que nos compete a todos los colombianos. Por supuesto, estamos hablando de que el nuevo acuerdo es un acuerdo que tiene 310 páginas, incluso un poco más de las que inicialmente se habían acordado. 310 páginas que los colombianos, por el solo hecho de cultura general y por el solo hecho de compromiso con nuestra patria, pues tenemos que leer, ¿no es cierto?, para saber qué fue lo que se acordó y, por supuesto, para poder hacer ese papel de veeduría y de acompañamiento al cumplimiento de esos acuerdos. Podemos empezar con usted, doctora, que estoy seguro ya se ha dado a la tarea de leer parte de esos acuerdos. Hablábamos, por ejemplo, de que una de las grandes diferencias que tiene ese acuerdo es que ya será el Congreso de la República el que definitivamente lo va a avalar o va a decir no lo aprobamos. También otra de las grandes diferencias que se tiene con el primer acuerdo es que este no va a estar contemplado dentro de la Constitución o por lo menos a gran escala, como se había dicho. También se habla de los límites que tiene el tema de la justicia transicional. Se tocaron nuevamente en esta nueva negociación los temas de narcotráfico y política, el tema de que los bienes serán directamente para reparar a las víctimas. Se mantiene el tema de la participación política, que incluso ahora con Isabel hablábamos que es como uno de los grandes meollos del asunto. Y a diferencia de lo que vimos en ese acto en septiembre en Cartagena de Indias, hoy vimos un acto muy mesurado, casi que austero, muy, muy sencillo. De cierta manera eso también quedó contemplado dentro de la nueva negociación. ¿Cómo entender, doctora, esto que estamos viviendo en este momento los colombianos? Bueno, es fruto este nuevo acuerdo de una inmensa discusión de muchos años, a la que un sector de la sociedad colombiana se negó sistemáticamente a adherirse y que solo vino a hacerlo después del plebiscito. Se enviaron, el gobierno recibió casi 500 propuestas y el 80% de esas propuestas entraron en el acuerdo. De 57 ejes temáticos se modificaron 56, porque el gobierno con toda seriedad, los delegatarios asumieron las inquietudes de los votantes del no como propias y las presentaron en La Habana a las FARC
buscando el mejor acuerdo posible para que este nuevo acuerdo sea realmente fruto de un consenso del pueblo colombiano. De los puntos que usted menciona, yo mencionaría dos cambios importantes que le inquietaran a mucha gente en el país. Uno, el del tema de los bienes y la reparación. Quedó en el acuerdo que las FARC devuelven, antes de iniciar la desmovilización, van a entregar un registro completo de los bienes de manera leal y transparente para indemnizar a las víctimas. Fue una obligación que asumieron y si no la cumplen, pues no serían beneficiarios de los mecanismos especiales de justicia transicional. Y algo que tanto le inquietaba a un sector de la población, que era el ingreso de un acuerdo tan largo, tan ampuloso en el texto de la Constitución, como parte de un bloque que quedaría dentro de del texto, se acordó que no, que este acuerdo se le van a poner todos los mecanismos de seguridad jurídica alrededor, pero que solo harán ingreso en la Constitución los puntos importantísimos del acuerdo que se refieren a la aplicación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. El resto, pues, será un texto muy serio, pero no va a haber esa muy temida sustitución de la Constitución que tampoco, pues, era verdad que se iba a producir. Pero que finalmente era una de las cosas que más preocupaba. Exacto, entonces se trató con toda la delicadeza de hacer un texto que concitara el mayor apoyo posible de los distintos sectores que se manifestaron, porque la abstención fue enorme, pero bueno, un 40% de la población colombiana que salió ese día a las urnas. Bueno, perfecto, muchas gracias, profesora. Concejal, ¿cómo, digamos, usted desde su profesión y desde su actividad política también ha interpretado estos cambios? ¿Cómo explicarle a nuestros televidentes lo que se firmó en Bogotá en este caso? Bueno, Oscar, lo primero que tenemos que decirle a la ciudadanía es que nosotros, que hemos venido haciendo un análisis muy profundo y argumentando las preocupaciones que trae este acuerdo y que fue implementado hoy, yo la verdad sigo con las mismas preocupaciones, porque no se hicieron cambios sustanciales, que era lo que estaba buscando realmente la ciudadanía. Cuando el 2 de octubre los ciudadanos fueron a votar por el no, lo que estaban buscando era un cambio sustancial de los acuerdos en materia de legibilidad política, en materia de reparación de víctimas, en materia de el manejo de toda la reparación y el tráfico de drogas, pero y lo más grave aún, sobre el tema de subir todo este acuerdo al bloque de constitucionalidad. Nosotros siempre lo hemos manifestado, que estos acuerdos rompen la seguridad jurídica y rompen la cosa juzgada con la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque rompe todo el esquema democrático del Estado, y lo que hizo simplemente estos acuerdos es copiar y pegar lo que hay ya plasmado en la Constitución dentro de la parte dogmática, en unos derechos fundamentales, en unas garantías sociales que ya tienen los ciudadanos, de unas obligaciones que tiene el Estado colombiano de implementar, de velar por la paz, por la seguridad, por la salud, por el bienestar de todos los colombianos, y lo único que se hace es una gran prosa y un gran discurso demagogo, y detrás de eso disfrazando una gran estrategia que tiene la FARC en materia política para permear el poder. Uno entiende que en todos los procesos de paz ahí tiene que haber un grado de impunidad, pero esos grados de impunidad no pueden ir a costa de todos los colombianos y del futuro del país. Tiene que haber una proporcionalidad entre lo que se ha firmado, entre lo que se ha negociado y el futuro de la democracia del Estado colombiano. Y ahí es donde nosotros seguimos con nuestras preocupaciones, donde realmente lo que se hizo fue unos cambios de manera formal para mostrar a la opinión pública que se tuvo en cuenta la ciudadanía que votaron por el no, y así no fue. El pueblo colombiano en su mayoría, donde fue libre democráticamente a decir no están de acuerdo y venga, revisen esto sustancialmente, no se ve representada en estos nuevos acuerdos. Muy bien, Isabel, usted la veo acentuando mucho con la cabeza cada que el concejal habla, sí. Pero ahora, antes de comenzar el programa, estábamos hablando mucho, digamos, de lo que va a pasar de ahora en adelante con quienes se opusieron inicialmente en el plebiscito, quienes conforman además el movimiento por el no. ¿Cómo ven ustedes esta nueva negociación y qué va a pasar además, digamos, con el movimiento que ustedes lideran? Yo quiero hacer una precisión, y es que este gobierno antes del 2 de octubre no había tenido en cuenta las posiciones y las proposiciones que nosotros en diferentes ocasiones hicimos. El 2 de octubre los ciudadanos colombianos, con voto democrático y pacíficamente, nos ganamos un espacio para que el gobierno nos escuchara. La Corte Constitucional fue clara en su sentencia C-379 del 2016. Dijo que la refrendación, el resultado de la refrendación
debía ser o tener un efecto responsable por parte del gobierno, o sea, vinculante, que el gobierno escuchara las posiciones de la mayoría, y efectivamente nosotros no vemos que el gobierno ha tenido en cuenta las posiciones que él no presentó. Efectivamente, como dice el concejal, fueron unos maquillajes, por decirlo de alguna forma, lo que el gobierno les está presentando a los ciudadanos. Cambios sustanciales no hubieron. La columna vertebral del acuerdo se mantiene. Elegibilidad política, que fue una de las posiciones que los ciudadanos rechazaron más, que fue también el tema de no penas privativas de la libertad, se mantiene. El tema del narcotráfico como delito político se mantiene. Y esencialmente fueron adornos constitucionales lo que el gobierno les hizo a estos acuerdos. Nosotros, los promotores del no, los ciudadanos, seguimos en esta tarea de buscar mecanismos democráticos, pacíficos, para poder de nuevo entrar en esta lucha democrática que estamos viviendo actualmente. Claro, profesor, escuchábamos ahora a la profesora que nos decía que fueron cerca de 500 propuestas, el 80% de ellas fueron tenidas en cuenta para esta nueva negociación, pero aún así seguimos viendo que hay inconformismo de algunos sectores. ¿Cómo interpretar esto? ¿Qué puede llegar a pasar entonces con todo este proceso en el que nos hemos visto inmersos los colombianos durante los últimos 4 años? Los voceros del no están muy insatisfechos con la manera como se dio este nuevo proceso de negociación y la manera en cómo se llegó al nuevo acuerdo final. Están insatisfechos porque ellos hacen una serie de demandas que son unas demandas absolutas. Uh-huh. O sea, son unas demandas que se ponen en primer lugar por fuera de la idea de justicia transicional. Es decir, nosotros estamos en un proceso de justicia transicional y el gran problema que ha tenido el Centro Democrático es que nunca ha aceptado lo que quiere decir ese concepto. Ese concepto quiere decir que nosotros estamos en una situación en la cual se está dando una negociación con un actor armado que decide ir a buscar la paz, pero que eso se tiene que dar como una negociación política. Eso no puede hacerse en el marco de la idea del Estado normal de derecho. Porque las exigencias que se hagan desde una concepción de Estado normal de derecho son imposibles de cumplir para una organización que entrega las armas a cambio de una serie de cosas, por ejemplo, a cambio de la elegibilidad política. Es que es increíble, pues, que el Centro Democrático no haya podido entender que la elegibilidad política es un elemento absolutamente fundamental en una negociación como esta. ¿Por qué? Porque es un grupo que ha sido un grupo que tiene una historia muy grande de lucha armada y de lucha por el poder. Es un grupo que finalmente llega a una negociación después de una confrontación militar muy fuerte en la que es reducido realmente gracias a las políticas de seguridad democrática, pero que no es eliminado, que no es derrotado totalmente y que va a una negociación. Cuando va a una negociación, espera que haya negociación, o sea, que haya de lado y lado, como ha sucedido, digamos, con el gobierno, unas cosas que demanda y otras cosas en las que cede. Pero a mí me parece que el problema que tiene el Centro Democrático es que entonces pone una posición absolutista desde la cual mira todo el problema y entonces no puede aceptar nada. No puede aceptar la elegibilidad política, no puede aceptar el sistema de penas alternativas que de alguna manera se han creado allí, que quieren decir que estas personas van a cumplir unas penas. Es decir, el acuerdo contempla la idea de justicia, no la justicia retributiva absoluta, sino una idea de justicia ajustada a la concepción transicional de justicia, que quiere decir que son unas penas entre 5 y 8 años que se van a cumplir en unos lugares determinados y que este acuerdo fijó de una manera muy precisa, que ese era un problema que existía en el acuerdo anterior, que eso no estaba claro y que entonces que parecía que las personas iban a salir de un lugar a otro, etcétera, que eso podría ser, que eso podría prestarse a la impunidad realmente. Aquí quedó claro que estas personas van a estar en unos sitios especiales, que no son cárceles, lógicamente, no son cárceles normales, pero son unos sitios de reclusión. Y ellos van a estar sometidos a unas condiciones para poder, aquellos que son no amnistiables van a someterse a unas condiciones para poder disfrutar, o disfrutar no, sino gozar de esa
pena alternativa entre 5 y 8 años, que tienen que ver con su compromiso con la verdad y con su responsabilidad con decir la verdad y con contar la historia de lo que pasó, que es el elemento fundamental de este proceso. Okay. Otro de los elementos fundamentales de este proceso. Entonces, ahí creo yo que es un punto importante en este segundo momento y que se firmó hoy y que a mí me parece pues bien. Perfecto. Concejal, usted es del Centro Democrático. Sí. ¿Qué decir? Yo tenía, sí, hacerle una réplica al doctor Francisco, porque el Centro Democrático sí entiende perfectamente la justicia transicional. De hecho, en el proceso en los procesos de los paramilitares se hizo. Cumplieron 8 años de cárcel, pero no fueron al Congreso de la República. Lo otro, lo que hemos dicho, doctor Francisco, es que los jefes guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad, que no son indultables y que no son amnistiables, no pueden ir al Congreso, no pueden participar en política. Es entendible que en todo proceso de paz tiene que haber una justicia transicional, que tiene que haber, ahorita lo decía, tiene que haber un grado de impunidad, pero no es posible que primero suban el narcotráfico conexo al delito político. Eso no se ha visto en ningún punto. No quedó así y le invito a que lea y entonces lea sigue igual, el acuerdo, sigue no igual. Sigue igual. Y le voy a decir lo siguiente. Lea el acuerdo porque le he oído decir tantas mentiras que pido enseguida que me dé tiempo para interpelarlo. No, entonces el tema, nosotros como Centro Democrático lo que estamos buscando es precisamente de que haya una paz estable y duradera y que haya unos argumentos muy serios. A mí me da mucha pena con la doctora Gloria que dice que mentira, porque nosotros en este momento lo que estábamos hablando es que no hubo una reforma clara en los acuerdos de paz, no hubo una reforma estructural, fue una reforma simplemente maquillada. Así la doctora diga que estamos diciendo mentiras, porque sigue siendo la misma esencia. Los mismos, ¿o usted cree que los jefes guerrilleros no van a estar en el Congreso? Esas 10 curules que van a estar allá, 5 en el Senado y 5 en el Congreso, para la Cámara, ¿para dónde van a ser? ¿Para quién van a ser? Es que eso es lo que hay que contar en la opinión pública, que detrás de toda esa prosa y lírica de esos acuerdos hay una gran estrategia política para que la FARC llegue al poder. Sí, pero hay que entender por qué... Sí, me permite. Sí, perdóneme. A mí me impresiona... el hecho de que me hablen ustedes de un análisis profundo y esté acompañado de tantas mentiras. Y voy a decir algo, a mí hay algo que me muestra la pobreza del debate público que ustedes plantean, y es la enormidad del acontecimiento que se produjo hoy, que es el final, gracias a un acuerdo conseguido en una mesa de negociación, deliberado con todo el cuidado del mundo, de una guerrilla de más de 50 años. ¡Qué gran acontecimiento! Es el fin de un conflicto armado que deja 8 millones de víctimas. ¿Cómo contrasta la enormidad del acontecimiento con la pobreza y pequeñez de los argumentos de ustedes? Vean, palabra maquillaje, palabra adornos, traduzcanme en eso al lenguaje político y al lenguaje constitucional. Dejen de hablar de clichés, que esos son temas, o sea, son formas que uno habla en una cafetería, pero ustedes son supuestamente responsables políticos, tienen que elevar la calidad de los argumentos. Varias mentiras de las que he escuchado. El tema del delito político no tiene conexo con el narcotráfico. Se va a analizar el caso por caso, porque hay guerrilleros que simplemente estaban haciendo algún mandado con el tema de las drogas y es obvio que no se los puede tratar como narcotraficantes. Segundo, los efectos del plebiscito. Vean, el triunfo del no significa, conforme a la sentencia C-379-2016 de la Corte Constitucional, que simplemente el presidente no podía implementar el acuerdo anterior. Pero ese resultado no convierte a Álvaro Uribe en presidente de la República, ni le quita a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, las facultades para crear un nuevo acuerdo, ¿cierto? Y este es un nuevo acuerdo que se va a refrendar, porque él es el único que negocia el tema de la guerra y de la paz y que firma un acuerdo de paz en calidad de presidente, de jefe de Estado, no tiene que pasar por el Congreso. O sea, no hay lugar para más plebiscito ni más referéndum, porque la misma Corte dijo en la sentencia que el presidente no tenía ninguna obligación jurídica de refrendar la paz ni de preguntarle al pueblo. Es que al pueblo no hay que preguntarle si quiere que se abola la esclavitud. La esclavitud ya se abolió. Al pueblo no se le pregunta si quiere la paz. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, no magnifiquen los resultados del no, que era simplemente que ese acuerdo fenecía, se construyó sobre lo construido un nuevo acuerdo en el que se cambiaron 56 puntos de 57 que ustedes pidieron una revisión. O sea, mentiras en un debate de estos, tan delicado, no aceptamos. ¿Qué punto no se movió? Como lo explicó muy bien el profesor,
el de la elegibilidad política. Y tiene un sentido, que demuestra que ustedes de justicia transicional no entienden de qué se trata. En la justicia transicional estamos buscando que un grupo que es rebelde, alzado en armas, entre a la arena política, al ordenamiento jurídico y a la legalidad. Y no va a entrar si no se le deja participar en política. Normalmente esos grupos tienen unos mandos históricos que son a los que quieren ver sentados en el Congreso. 10 curules que van a poder tener eventualmente son poco, a cambio de que esa guerrilla, que hoy tiene 8.000 combatientes, pero que llegó a tener 20.000, desaparezca. Idea de generosidad y de grandeza, señores, es lo que les ha faltado, y de sentido histórico. Qué pobreza argumentativa la que escucho aquí. Pido que me traduzcan todo y que no me sigan hablando ni de conejos, ni de adornos, ni de maquillajes. Eleven los argumentos. Yo sí tengo que decir con mucho respeto, doctora, que entonces el 2 de octubre no hubiesen realizado un plebiscito. ¿Para qué gastaron la plata? Era innecesario. Pero ¿para qué gastaron la plata? El presidente es un demócrata. Un demócrata. Plebiscito. Cuando pero no era que por la victoria de ustedes, entonces se tenía que morir el proceso de paz. Diciendo. Porque en realidad lo que siempre han deseado, que no haya acuerdo de paz, es algo que detesta. Eso es un siempre irrespeto. Han esperado la derrota militar de las FARC. Han detestado el proceso. Miren, es un están llamando a que se cierre el Congreso de la República, justamente porque allá no son mayoría y el acuerdo sí va a ser refrendado. No quieren acuerdo de paz, es la realidad. Profesora, por eso han realizado ese ataque permanente durante 6 años contra el proceso de paz. Escuchemos 2 minutos. Yo sí quiero decir, como joven y como mujer, que es un irrespeto que digan que nosotros nos oponemos a cualquier proceso de paz. Realmente es absurdo decir que un colombiano no quiere la paz. Yo vengo de Mangue, Bolívar, sur de Bolívar, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, y es absurdo decir que yo no quiero la paz, más como joven, porque estos acuerdos a largo plazo es a mí y a muchos jóvenes los que nos van a tener en el campo político. Maquillaje es hablar de libertad de culto, doctora, cuando eso es algo constitucional. No cambio nada sobre la libertad de cultos. Pero ahí lo mencionan, sobre libertad de culto, es un maquillaje, un adorno. Eso es lo que yo le llamo un adorno. Le pido que me traduzca esas palabras, adorno. Porque es que estamos aquí en un debate político constitucional. Sí, doctora, si usted leyó... Ni maquillaje ni adornos. Adorno, eso es un adorno. ¿Por qué tiene que estar dentro de los acuerdos la libertad de culto si ya es un derecho constitucional? Porque a las iglesias les inquietaba mucho y entonces el presidente tiene es la dificultad de darle gusto a un montón de sectores del el país. El tema del respeto a la propiedad privada es un adorno, doctora. Y yo sí tengo que decir y tengo que ser muy clara con los televidentes que aquí un grupo aquí lo que estamos es ante un grupo terrorista que quiere llegar al poder. A mí lo que me indigna como mujer es que este grupo terrorista, al igual que los paramilitares, utilizaron la violación sexual como un arma de guerra. Y es indignante que una mujer víctima de este flagelo y de este atroz crimen vea en una valla publicitaria a quien es su victimario. Eso sí es un irrespeto. Eso no es no querer la paz, doctora. Qué pena. Eso no es no querer la paz. Yo entiendo perfectamente, que tienen que haber un tipo de concesiones. Que paguen sus penas y que luego participen en política. Pero nosotros a esta nueva generación no nos pueden decir que nosotros tenemos que sentarnos en el Congreso con los principales terroristas de este país, porque ellos no son un grupo, no son un grupo político, ellos son un grupo criminal y terrorista. Venga, bueno, yo los voy a invitar a algo, el profesor me está pidiendo la palabra, al igual que el concejal, me están diciendo de producción, tenemos el primer corte de mensajes institucionales, los invito a que tengamos ahí en remojo, en pausa nuestras intervenciones y ya regresamos en contados minutos, no se vayan porque el tema de verdad que es de bastante interés para todos los televidentes. Continuamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando de un tema que sin duda alguna es de trascendental importancia para el país. Es un tema muy crucial, el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. ¿Qué va a ocurrir con el país? ¿Qué va a pasar con este proceso que además será refrendado en el Congreso de la República? Antes del corte estaba Isabel exponiendo sus argumentos, al igual que la profesora, y el profesor Cortés y el concejal nos habían pedido la palabra. Profesor Cortés. Bueno, yo quiero referirme a cosas que dijo Isabel, porque pues ella está muy indignada, pero es que las cosas están muy complicadas en el país y hay una polarización terrible
y esta polarización va a seguir. Pero hay un asunto que acabas de decir sobre la guerra y sobre la indignación que le produce que los terroristas puedan estar en el Congreso. Y es que pues nosotros estábamos en una guerra, ¿sí? O sea, el Centro Democrático ha dicho que no, que esto que teníamos no era una guerra. Claro, cuando uno dice que eso que pasó en los últimos 50 años no fue una guerra, pues entonces puede dar unos argumentos para justificar ciertas cosas. Pero hay un consenso muy importante entre científicos sociales, políticos, a nivel internacional y a nivel nacional, en la caracterización del conflicto colombiano como una guerra, ¿sí? Y en la guerra suceden muchas cosas horribles, ¿sí? Todas las cosas que ustedes enumeraron, ¿sí? Y en la guerra los actores son guerreros, no son terroristas. Los terroristas es una calificación que surgió a partir de una teoría especial que creó el presidente Bush especial y que se difundió, digamos, en la época en la que el presidente Uribe estaba en la presidencia y que utilizó, digamos, esa misma argumentación para calificar a una serie de actores internacionales como terroristas. Y eso se asumió aquí en el país, entonces, y se sigue utilizando ese concepto de terroristas, pero esa es una mala utilización para caracterizar a las FARC, porque las FARC, pues efectivamente era un grupo guerrillero, que ocasionalmente hizo acciones terroristas, pero digamos que no se puede calificar como terrorista a no ser que se cometa un error teórico y político muy importante. Y al no calificarlo como terrorista, sino como guerreros, entonces nosotros tenemos que entender el sentido de la negociación política que se dio en la confrontación y en la guerra. Una guerra que fue profundizada por el presidente Uribe en el momento en que Colombia sentía una terrible indignación contra las FARC y que él, en virtud de su carácter y en virtud de su actitud que asumió en esa época y con la fuerza política que tuvo, porque muchas personas lo apoyaron, logró detener el avance de las FARC, que en ese momento era muy importante. Y logró arrinconar a las FARC, algo de eso ya había dicho en la intervención anterior mía. Pero el hecho es que poco a poco se va avanzando hacia una negociación política, se termina el gobierno de Uribe, comienza el gobierno de Santos, se pensaba que eso iba a seguir, pero se produce ese giro en el que se inicia el proceso de negociaciones. Y entonces es un proceso de negociaciones con un actor político, no con unos terroristas. Entonces, claro, la gran diferencia con el Centro Democrático es que ellos dicen, ellos son terroristas, los terroristas van a llegar al Congreso, ¡qué horror! Es un discurso moralista. Ustedes no están haciendo un discurso político, un discurso científico y político. Ellos no son, o sea, son actores políticos. Y en la guerra pasaron mil cosas. Pues, o sea, los falsos positivos. ¿Quién es el responsable directo de los falsos positivos? El presidente Uribe, ¿sí? Incluso Santos, que era el ministro de Defensa, está seriamente comprometido también en eso. Pero los falsos positivos son una política del Estado. Los guerrilleros hicieron atrocidades, barbaridades, pero eso fue parte de la guerra. Ahora, nosotros estamos en un proceso de negociación para superar la guerra y para superar todo eso que pasó. Y hay dentro de este proceso de negociación un punto muy importante, que es el punto del juzgamiento de las personas que cometieron crímenes que son considerados como crímenes internacionales, o sea, los crímenes que el Estatuto de Roma tipifica como internacionales. Uh-huh. Y por eso existe esa diferencia entre personas amnistiables y personas no amnistiables. Los no amnistiables son las personas que cometieron y que pueden ser vinculados por crímenes nucleares, genocidio, crímenes de guerra, etc. Esas personas van a tener que pasar por un proceso de justicia. Ahora, es un proceso de justicia transicional. Lógicamente que si hubiera sido un triunfo del ejército colombiano y del Estado colombiano sobre las FARC, esos señores pasarían a unos tribunales normales y tendrían unas penas de 20 y de 30 y de más años por lo que hicieron. Pero eso no puede ser. Muy bien. Eso no puede ser en el momento actual. Muy bien, concejal, su intervención. Bueno, Oscar, yo lo primero que quiero hacer es hacerle un llamado a la doctora Gloria, que es la que habla entonces de que quiere la paz. Es que hacer un llamado es que hay que respetar las diferencias. Y uno, claro, no se puede descomponer. Y, pero las mentiras no pesan, se puede, bastante, no se puede descomponer y escuchar cuando las otras personas hablan, porque estamos aquí en una
en un diálogo de ideas y de posiciones, que no significa que tenemos que pensar igual. Y eso es un mensaje muy importante que usted debe enviarle a sus alumnos como docente universitario. Y yo a usted como concejal, entonces, que argumente con mayor yo le estoy diciendo, mire las contradicciones que ustedes nos presentan. Usted me dice que es un debate constitucional y político, efectivamente. Eminentemente tiene que ser político. Y cuando se discute precisamente la legitimidad política, tiene que estar basado en una ponderación entre la norma constitucional y lo que hoy necesita el país para poder que haya paz estable y duradera. Pero entonces el doctor me dice que los delitos que no son amnistiables son aquellos que son genocidios de lesa humanidad. La doctora me dice que yo estoy diciendo mentiras, que al Congreso de la República no van a ir... que no van a ir personas que han cometido delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Cuando precisamente ustedes me lo están diciendo, o será que usted ahorita lo está diciendo, que no lo comparto, entonces los responsables, ¿quiénes son los responsables directos de los delitos de lesa humanidad de las FARC? Los jefes que están en La Habana. No, ¿y quiénes son? Y usted me está diciendo que quiénes son los que van a ir al Congreso. Entonces, cuando estos acuerdos dicen que no van a ir... Y ahí le voy a responder a usted la pregunta cuando me dice, defíname mentira, ahí lo voy a definir, una mentira, que no van a ir los guerrilleros que han cometido delitos que no son indultables ni amnistiables, y usted me está diciendo que son los jefes guerrilleros que tienen que ir al Congreso. Ellos fueron los responsables directos de los delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿cuáles mentiras estamos diciendo si efectivamente los responsables directos van a ir al Congreso de la República? Estoy diciendo mentiras. Es un debate político, un debate constitucional que definitivamente está rompiendo la seguridad jurídica del Estado. Profesora. Es que hay que distinguir entre amnistía y elegibilidad política. Si ustedes se fijan, el acuerdo de paz tiene una virtud enorme y es que no decreta, al modo de las viejas formas de hacer la paz en el país, una amnistía general y en blanco, por la cual había un olvido jurídico de los delitos cometidos y un olvido social, se renunciaba a juzgar, se borraba el pasado de un tajo y no había ningún tipo de llamado de responsabilidad. Este proceso intenta hacer un difícil equilibrio, que siempre es muy difícil en cualquier proceso de justicia transicional, pero que hay que hacerlo, entre la paz, que es un derecho fundamental, y el valor justicia, que no es un derecho fundamental. Si usted ha leído bien la Constitución, en ninguna parte existe un derecho de los ciudadanos al castigo. El ius puniendi no es un derecho fundamental. Lo que son fundamentales son la paz, la libertad, la salud, la intimidad, etc. Bueno, entonces se hace ese equilibrio. ¿Qué equilibrio se hizo? La amnistía solo va a ser para los delitos políticos y conexos. Rebelión, sedición, asonada. Ejemplo de conexos, uso indebido de uniformes militares, porte ilegal de armas, hurto, daño en bien ajeno. Para los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como explicó muy bien el profesor Cortés, no hay lugar a amnistía, sino que van a la Justicia Especial de Paz. Y si reparan integralmente a las víctimas, si señalan dónde están las fosas, si señalan dónde quedaron secuestrados, desaparecidos, si devuelven bienes para reparar a las víctimas, se hacen acreedores de las penas especiales, pero una previa rendición de cuentas. Del partido de ustedes terminaron aceptando que no fuera pena privativa de la libertad para quienes tempranamente revelaran responsabilidades y repararan a las víctimas, sino 5 años en colonia agrícola bajo un régimen especial reparando daños como reconstruir puentes, escuelas, pero en una zona muy bien delimitada territorialmente. O sea que no es verdad que hay un olvido generalizado. Lo que ocurre es que la elegibilidad es otra cosa. A esas personas que no amnistiaron y que les van a declarar responsabilidad en la Justicia Especial de Paz, de todas formas no se les va a negar la posibilidad de que vayan a las corporaciones públicas aunque tengan condenas. Mire qué diferencia. Bueno, nos dijera cuáles personas no serían amnistiables entonces. Dígame cuáles no van a ser. No, en general. No, son las personas. O sea, no. Para o sea, la guerrillera habrá una amnistía. Eso lo decimos nosotros, eso lo dicen los jueces. Por eso. Esas personas ya tienen procedimientos. No es un vacío. Los responsables. Entonces, usted lo acaba de decir, que los responsables directos son los jefes de la FARC. Pero venga, yo le explico. Ha cometido delitos. Hay 50.000 archivos en la fiscalía que van a pasar a la Justicia Especial de Paz. Evidentemente que la cúpula tiene procesos por crímenes muy graves. Es que aquí no estamos negando que pasaron cosas muy graves en un contexto de guerra, no de terrorismo. Esto es un conflicto armado. La delincuencia común jamás produciría 8 millones de víctimas. Aquí hubo una guerra y está reconocido, y no sigan negando la realidad.
Pero a esas personas, aunque tengan condena, se les va a permitir la elegibilidad. Son los jefes guerrilleros, muchos de ellos van a ser elegidos. Están mayores, pasan de 60 años. Si nosotros esperábamos a que cumplan la pena larga que ustedes anhelan, ellos morirían en prisión y nunca aceptarían un acuerdo de paz. O sea, tienen que tener una conciencia de la realidad. Nosotros no queremos que ellos mueran en del conflicto, ninguna... Pero necesitan llegar al Congreso. Y ya voy a terminar mi respuesta. Las ideas socialistas, comunistas, agraristas tienen derecho a existir en el país. Ustedes no vieron que esta guerra nosotros la tenemos justamente porque por culpa del acuerdo nacional excluyeron a la izquierda, se formó la insurgencia armada y tenemos esta barbarie que nos tocó sufrir. Tienen bueno, derecho a existir. El proyecto de esto, doctora, es por la tierra, que todo lo había existido. El problema de eso no es... O sea, yo vuelvo y les pregunto, o sea, respóndame en eso entonces. Entonces, ¿quiénes son los que van a ir al Congreso? Los si ustedes que me dicen, pero ¿cuáles son? No, si son los directos responsables, usted me acaba de decir que cómo así que, no, que sus jefes, sus los guerrilleros, quieren ver a sus jefes en el Congreso, que son los representantes legales, que son los que están allá, es que y si son los directos responsables. Política pueden ir, ahora, aunque tengan usted condenas, me hace una discusión. Ese es el vamos cámara. A hablar entonces sobre la discusión y la ponderación de principios y derechos fundamentales, sobre el principio de justicia y el derecho fundamental de dígame la paz. Cosa, ¿cuál, va a ¿cuál va a ponderar más? La paz tiene preeminencia sobre el castigo. Pero hay una cosa, es que cuando hablamos de justicia no tiene que ser simplemente castigo. ¿Quién dijo que castigo? Eso lo está diciendo eso. Hay, no, hay penas alternativas. Claro. Lo que nosotros no estamos, lo que nosotros hemos dicho es que los que han cometido delitos de lesa humanidad no vayan al Congreso. Eso es muy diferente. Entonces yo no estoy diciendo mentiras. Sí, sí, usted no está diciendo mentiras, pero es que hay una cosa que hay que entender. Parcialmente sí, hay una cosa parcial. No, pero es que ya incurrió en ellos, es bastante grave. No, no, yo no estoy diciendo mentiras. No, yo no estoy diciendo mentiras. No estoy diciendo mentiras. Usted las está diciendo que sí. Hay que entender dos cosas que ya hay una que me parece que está entendida y es el asunto de que estas personas van a un tipo de justicia especial, que es esta que acaba de escribir la profesora. El otro asunto es el problema de la elegibilidad política, es otro problema de la negociación, porque es que ese punto tiene que ver, y por eso no se tocó ni una sílaba. ¿Por qué? Porque para las FARC es fundamental que si ellos hacen una negociación, ellos quieren tener la posibilidad de participar en la vida política del país. Ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto. Ahora, ¿eso cómo se va a resolver? En realidad todavía no lo sabemos, porque no podemos decir que van a ser los jefes o los subjefes, no sé, porque eso lo van a decidir el Tribunal Especial para la Paz, es el que va, el mecanismo que está contemplado, pues, el mecanismo jurídico que está contemplado allí. Pero hay que entender el sentido de esa exigencia cuando hay una negociación entre dos actores, el Estado y un grupo guerrillero que, bueno, este grupo guerrillero. Digamos, uno mira históricamente, pues históricamente en muchas de estas negociaciones han pasado este tipo de cosas, en Irlanda, bueno, ese caso de Irlanda es bien interesante, porque allí precisamente pasó eso. Era muy difícil para la sociedad aceptar que los miembros del Sinn Féin anduvieran por las calles, que pudieran participar en el gobierno. Eso poco a poco se fue dando. Eso es un proceso que tiene que dar la sociedad. O sea, nosotros tuvimos una guerra, ¿sí? Estamos en el proceso de superarla a través de esta negociación. Entonces, la sociedad tendrá que acostumbrarse a esas situaciones, poco a poco, aceptar que estas personas que fueron guerrilleros y que cometieron actos criminales, aceptaron que van a actuar en la democracia, con el único recurso para ellos, como se decía hoy, va a ser la palabra. Entonces, si eso lo van a hacer, estoy diciendo, si eso lo van a hacer, pues la sociedad colombiana va a tener que aprender, va a ir poco a poco aprendiendo a convivir con ellos, a aceptarlos. Esa es una posibilidad. Ahora, eso depende de cómo se den todas estas cosas. Si las FARC hace las cosas bien y logra ganar en el pueblo, logra tener un arraigo, logra sentarse políticamente. Si empiezan a hacer cosas mal, seguramente no va a pasar eso. Pero lo que nosotros esperamos, ¿sí?, es que hagan las cosas bien y que el país pueda salir de esta guerra. Bueno, muy bien. Isabel nos está pidiendo la palabra. Le voy a pedir el favor que la tenga ahí en pausa. Vamos a hacer una segunda pausa, un segundo corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la recta final de Punto de Giro.
Continuamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín para conocer los temas que son de interés general. Hoy, uno que sin duda a todos nos atañe, el acuerdo de paz, el nuevo acuerdo de paz que se ha firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Isabel, habías pedido la palabra antes de entrar a la conversación. Sí, quiero hacer una precisión, y es que textualmente dentro de los acuerdos se habla que la imposición de cualquier sanción no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho. Esto quiere decir que responsables de crímenes de lesa humanidad sí van a ser congresistas, sí van a llegar a cargos populares. Entonces nosotros no mentimos cuando nos indignamos o cuando nos produce cierto rechazo que responsables de violación sexual a mujeres, a niños, que eso fue uno de los puntos también que yo personalmente critiqué, que el gobierno se sentó a dialogar con las FARC y no le exigió a ellos que le entregaran a menores que estaban en estado de vulnerabilidad en este grupo de terroristas, de criminales, porque no podemos negar por diferentes testimonios de menores que ellos han sido víctimas de una violación sexual sistemática por parte de cabecillas de la FARC. Esencialmente es eso lo que quería. Hay un tema que es importante tocarlo y ya estamos en la recta final de nuestro programa, y es lo que se viene ahora después de esta firma. La refrendación, que para este caso ya no va a ser en las urnas como se hizo el pasado 2 de octubre, sino que va a ser en el Congreso de la República, en manos de los congresistas, representantes además de diferentes regiones del país, está la responsabilidad de avalar o no ese nuevo acuerdo de paz. ¿Cómo entender eso, profesora? Bueno, realmente el Congreso es el gran lugar de la democracia colombiana, con las imperfecciones, con el hecho de que allá no siempre llega la gente más preparada, pero funciona desde hace 180 años, ha sido el lugar donde la sociedad colombiana pluralista, diversa, ha ejercido de manera libre sus distintas opiniones y donde se ha llegado a los grandes consensos en momentos históricos muy importantes para darle salidas a asuntos graves de importancia nacional. Allá va a haber un gran debate, se le merece este punto tan importante que es refrendar el acuerdo en el lugar donde todos nosotros estamos representados. Ese Congreso fue elegido por 14 millones de votantes en el año 2014, y creo que sí, que tenía que ser ese el espacio. No hay necesidad de un referéndum ni de un plebiscito. El Centro Democrático no es allá la mayoría, es algo que pues deberían acostumbrarse a la idea, porque es que allí van a escucharlos, no son perseguidos, nadie los ha callado, tienen allá todo el derecho a oponerse, a hacerse oír. Lo que sí no tienen derecho es a propuestas como las que lanzaron ayer, que a mí me parecieron de una gravedad extraordinaria. Como que si uno no es mayoría en un lugar democrático, entonces piden que lo revoquen y lo cierren. Que yo sepa, un demócrata nunca en la vida propone algo así, eso lo proponen los autócratas, los dictadores, los simpatizantes de la dictadura. Entonces, el Congreso, maravilloso, bienvenido, que haya un gran debate y que el Centro Democrático entienda pues, que no es la mayoría, que tiene allí todos sus derechos, pero que el Congreso de la República lo hacemos valer, porque este es un Estado democrático, tiene una gran base constitucional y es una obligación jurídica de todos los ciudadanos, de todos los líderes políticos, respetar la Constitución y las leyes. No pedir que cierren la institución de la democracia representativa del país. Concejal, ¿cómo interpretar lo que se viene ahora con el tema de la refrendación en el Congreso? Bueno, yo veo con una gran preocupación. Yo creo que es inconstitucional llevar al Congreso de la República la refrendación. La ley quinta es muy clara y es taxativa en las funciones que tiene el Congreso de la República. Allá en el Congreso se puede implementar, mas no se puede refrendar. La Constitución Política dice que los funcionarios públicos están autorizados para realizar lo que la ley y la Constitución les autoriza. No pueden ir mucho más allá porque sería una extralimitación de sus funciones. Y el Congreso de la República no puede suplantar la decisión del constituyente primario. ¿Se puede implementar? Sí. Pero una refrendación creería que va en contra de la Constitución Política, y eso es un tema que definitivamente hay que entrar a analizar. Yo creo que vamos en otros caminos hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que es importante entender que el constituyente derivado, que es el Congreso de la República, que si bien pues lo elige el pueblo colombiano, pero hubo un pronunciamiento del constituyente primario mediante un mecanismo de participación que fue el plebiscito. Plebiscito que se manifestó en las urnas el pasado 2 de octubre, y que llevarlo al Congreso de la República en una refrendación sería violar la Constitución, sería inconstitucional, además que taxativamente la ley quinta no está facultado al Congreso de la República para hacerlo. Ok, profesor, ¿qué nos puede contar frente a esta refrendación?
cuando usted hizo la pregunta, dijo que ahora no eran las urnas, sino que ahora ibas a ir al Congreso. Entonces yo quiero partir de ahí porque lo que hoy sucedió es resultado de lo que pasó en el momento en que fue elegido el presidente Juan Manuel Santos hace 3 años, uh-huh. 2 años y medio. Es decir, fue en las urnas que los colombianos eligieron al presidente Santos porque el presidente Santos hizo un programa que estaba orientado hacia la paz y estaba orientado hacia en su segundo periodo, ¿no? La gran votación que tuvo en ese momento era la voz del constituyente primario, como dice el concejal, que en realidad no es el constituyente primario, pero era la voz del pueblo, o de las mayorías, digamos, que estaba diciendo eso, y que entonces de ahí sale toda la legitimidad para realizar el proceso de negociación y llevarlo adelante. Es decir, eso es todo el mecanismo que se creyó allí es resultado de la democracia representativa. Es decir, él como presidente, en el marco de una democracia representativa, tiene la facultad de iniciar un proceso que la Constitución le ordena, de buscar la paz. Uh-huh. Entonces, todo lo que se hizo estos 5 años está enmarcado por eso, ¿sí? El asunto del plebiscito, pues era una de las opciones que existían, que supuestamente el presidente no tenía que haberlo convocado porque él hubiera podido ir directamente al Congreso y presentarlo, lo hizo, perdió, volvió a convocar a los representantes del no, oyeron las demandas que ellos hacían, incorporaron en la nueva discusión con las FARC algunas de ellas, otras no, y tenemos el acuerdo que fue firmado hoy. Entonces ese acuerdo va a ser presentado al Congreso, a un mecanismo de refrendación que está enmarcado por todo el mecanismo de la democracia constitucional, de la democracia representativa y del orden constitucional, y allí pues seguramente pues surtirá pues las discusiones que tiene que darse allí, y si es aprobado por el Congreso, entonces empezará la implementación del acuerdo. Eso es lo que va a pasar. Perfecto. Isabel, desde el movimiento del no, pues nos hablaba usted ahorita fuera de cámara, que se prevé algún tipo de manifestación democrática, porque pues finalmente van a seguir, digamos, manifestando como su inconformismo con esos acuerdos. Sí, esencialmente aún no hemos tenido la reunión como tal y hemos tocado esencialmente que efectivamente vamos a realizar algún tipo de actividades democráticas con respecto a esta imposición, porque esto es una imposición de los acuerdos. Y posiblemente podríamos convocar un referendo donde se tomen los puntos más álgidos y en los cuales el pueblo expresó que no estaba de acuerdo para que sean refrendados por el constituyente primario que somos nosotros. O sea que finalmente, digamos, por lo menos desde el movimiento del no, no hay una aceptación a esa refrendación en el Congreso. No es que no hay una aceptación. Seamos sinceros, aunque el Centro Democrático dentro del Congreso es minoría, el 6 de octubre, no solo el Centro Democrático, quienes ciudadanos, partidarios del Centro Democrático, uribistas y antiuribistas, muchos dijeron no dentro de las urnas. Entonces, también quiero precisar que el Congreso refrende estos acuerdos o apruebe estos acuerdos, no le da la mayoría una mayoría legítima, tampoco le da sostenibilidad a la paz que tanto han dicho que quieren. Y les recuerdo que un nuevo Congreso puede tumbar estos acuerdos de nuevo. Bueno, perfecto. Pidieron la palabra la profesora y el profesor. No, eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. No, el partido no. No estoy de acuerdo con eso. Es la cuestión del constituyente primario. El constituyente primario no es ni el no ni el sí. El constituyente primario es el pueblo. O sea, cuando el no ganó el plebiscito, ganó con una diferencia de 50.000 votos. Eso nunca es el constituyente primario. El constituyente primario es el pueblo cuando se convoca a hacer una nueva constitución.
Ese es el momento en el que se puede hablar de constituyente primario. De resto, no, es una palabra totalmente equivocada. El soberano primario, digámoslo. Bueno, entonces yo le hago una pregunta y también quiero precisar que el 60% de la abstención no fue solo por indiferencia. Hizo falta que ustedes fueran a la calle y se dieran cuenta que muchos... Yo recorrí 18 ciudades. Yo también. Y muchos de los que no votaron lo hicieron porque sencillamente no creían en este acuerdo. ¿Creen ustedes que son dueños de los abstencionistas? No, entonces ese no es un argumento válido. No somos dueños de nada. Unos votos que no llegaron a las urnas, por favor. Pero sí somos mayoría y así lo estableció la Corte por 50 Constitucional. Por 50.000 votos. Pero mayoría en democracia, somos pero mayoría. Entonces, mira, 50 más este uno nuevo es mayoría. Es fruto de los que apoyaron con el sí y de ese poquito de la pequeña mayoría. De son víctimas. Bueno, muy bien. Es que en una democracia se toman las decisiones por mayoría. Este tema, sin duda, dará mucho más de qué hablar. Punto de Giro, por supuesto, continuará abordando este tipo de análisis y de debates, porque pues son importantes hacerlos. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado y muchas por supuesto gracias a nuestros cuatro panelistas también gracias, por haber estado gracias por la invitación. Aquí en Telemedellín. A los televidentes, seguir opinando a través de @Telemedellín usando el hashtag #PuntoDeGiroTM y por supuesto los invitamos a continuar con la programación de nuestro canal, porque en Telemedellín aquí te ves. Muchas gracias.